Soy inocente. ¿Cómo? Que soy inocente. ¿Qué entiende? ¿Por qué fue que se registró esta situación donde firmaron a una persona? Ya estamos aquí. Él es Alfredo Flores. Él está siendo sindicado en el caso de la muerte de MC Joe. Nosotros venimos a hacer una entrega voluntaria de él y queremos que se nos levante un acta de que él se entregó de manera voluntaria, no que ha sido apresado. El acta protesta que plantea la ley. Queremos que nos levante un acta de que se está entregando hoy de manera voluntaria, que él está en perfectas condiciones físicas, como se ve. Y queremos hacer entrega formal para que la Fiscalía continúe con la investigación del caso. Que soy inocente. Soy inocente. La tarde que ocurrió el hecho, en relación a esto que ha ocurrido, aparece un video de una cámara de vigilancia donde ustedes discuten con la persona. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Es cierto que por un dinero? No tienes nada que decir. Si tú entiendes que no tienes nada que decir. No tengo nada que decir. Pero o sea, tú dices que sencillamente eres inocente. Soy inocente, que se aclare el caso. ¿Tú conocías a Enzi y yo? No, señorita. El dinero que se supone, o sea, la situación por un dinero, la discusión. No tengo conocimiento de eso. Lo que me dedico es a la renta de vehículos. Las demás personas, que tú conoces a las demás personas que andaban contigo entonces. A la que les renté el vehículo. ¿Tú te encontrabas el día que ocurrió el hecho? Claro. Con el departamento de homicidio del DICRIM a realizar las investigaciones correspondientes de si Exacto. él tiene culpa con relación a los hechos que han pasado, será sometido en caso de, y si no, será puesto ya a disposición de la situación que ha pasado. Es que yo nunca aporté arma de fuego, mucho menos tenía arma de fuego. Tenía mi teléfono ahí y el pantalón que se me estaba cayendo agarrado ahí. Y me agarro de la escalera con la mano ahí. Con el pantalón agarrado ahí, porque el pantalón se me estaba cayendo. No está bien, no tenía y eso es lo que se verifica en el video. Eso yo te lo respeto, no hay problema. Okay. No, pues está bien, ya el oficial ahí contigo, te va a ejecutar tu orden de arresto. Ok, bien. Vamos a ir al médico legista para que sí. Ahí está, yo necesito que la incidencia de lo que está pasando aquí se verifique en un acta de entrega voluntario de él, porque un arresto parecería... En la misma orden de arresto que se le va a ejecutar, Ajá. se le va a hacer contar que él se entregó voluntariamente okay, a través de su abogado en la sede policial. Ah, perfecto. No muchas gracias. Perfecto. En el día de hoy estamos procediendo, en este mismo momento, a hacer entrega formal del imputado Alfredo Comprés Flores, el cual está supuestamente vinculado a la muerte del ciudadano MC Joe. Esta entrega la estamos haciendo porque él no tiene nada que temer y me ha manifestado que él no tuvo nada que ver con la muerte de dicho señor. Por eso estamos haciendo la entrega formal, para evitar que suceda lo que siempre sucede en estos casos.